presupuesto. La ciudadanía es la que provoca el residuo. Entonces, una ciudadanía bien educada vol dir una ciudadanía más sostenible y más neta. Y más responsable. Sí, porque así habrá menos contaminación y haremos mejor el mundo. Sí, es importante reciclar, es importante que sepamos dónde va cada cosa, pues para pues lo que nos habéis explicado, para que no llegue el punto en el que se tenga que tirar al mar o que, pues eso, que se pueda reutilizar para hacer otras nuevas cosas y podamos seguir aprovechándolo. Pues sí, porque al regalarme las bolsas de reciclar, pues la verdad que ahora reciclo más. Lo tienes más organizado. Lo tengo más organizado, las cosas. Antes me costaba un poquito más. En mi caso también trataré de aplicar más esos hábitos, porque bueno, ya vi la importancia y todo. Yo vengo de un país que no se concientiza mucho en ese tema, así que bueno, está bueno saberlo y ponerlo a prueba. Pues sí, como hemos dicho antes, es importante que lo hagamos, entonces si no lo hacemos nosotros, no vamos a esperar que lo hagan otros tampoco, ¿no? Empezamos por nosotros mismos y luego ya concienciamos a los demás. Lo importante en sí es que se vaya divulgando, porque claro, contra más gente llegue, la gente se irá concienciando más. De todos modos, la gente se tiene que concienciar con campaña y sin campaña. Creo que lo más importante es la proximidad, el que te lo expliquen a tú, el que tengas acceso a resolver dubtes, això fa que n'hi haja un intercanvi més pròxim. Alguns diferència entre vidre i cristal. Molt bé, també. Aquestes coses que sempre sí. Tens un dubte que no saps què fer. Sí. Però com ens van ensenyar el panel i tot molt bé, sí. Ara ja crec que ho tenim tot clar. Ho tenim. I també el tema de l'orgànic, perquè l'orgànic costa més a la gent, jo pense, no? Perquè jo ho veig en els veïns quan vaig en les bosses de FEM, i jo pense que costa molt més la consciència de... I jo pense que ahir a lo millor sí que ens van donar, no? Una miqueta, una altra pauta, y yo pensé que eso sí que ha podido arribar y concienciar un poco. A mí, por ejemplo, lo de las heces de los animales, que no vayan al del orgánico por la contaminación que pueden tener las propias heces, pues yo no lo sabía, ya lo sé, ya irá al de residuos directamente. No, yo no sabía sobre el tema del aceite, que había eso del aceite, no tenía ni idea, pero bueno, ahora lo sé. Y el tema de... me sorprendió también del aceite, todo lo que contaminaba el agua, muy fuerte. Eso. Pues yo lo que no sabía era lo del contenedor marrón, el de los orgánicos. Yo al principio cuando vi esos contenedores pensaba que los ponían para los bares porque justo había uno al lado de cada local. No la conocía, no. Yo como tal, no. Perdoneu. Yo tampoco. Desconocía totalmente. Sí. No. Ah, yo sí, a mí sí me habían dado charlas y también por lo del voluntariado. No, yo... Sí, porque así aprendemos más, porque a veces la información que hay por ahí no es la... ¿Animarías a la gente entonces a que escuche nuestra charla? Claro, sí, es muy interesante.